Hogsmeade, allá voy. Pasa. Las rebeldes son nuestra especialidad. Si las necesitas. ¿Qué puedo hacer por ti? Espero volver a verte. Hasta luego. ¡Rebelión! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Rebelio! Creo que ni los elfos domésticos trabajan tanto. Uno pensaría que saber hechizos facilita. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Expeliarnos! ¡Acción! ¡Rebelio! Para eso están las autoridades. Intenta dar con alguien.
Echa un vistazo por ahí. Ahora mismo te atiendo. Lumos. ¡Alguien de tu edad dando una paliza a un troll! ¡Cuesta creerlo! A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. ¡Rebelio! ¡Lumos! Espero que no busques brotes de centinodia, porque no estoy segura de si nos quedan. ¡Rebelio! Tú seguiste a una mariposa hasta un gran tesoro, ¿o no? Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. Tienes mucho potencial. Buen trabajo ahuyentando a los duendes. Rebelio. Hogsmeade, allá voy.
Rebelio. ¡Rebelio! ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Tú! ¿Puedes ayudarme? ¿Qué ocurre? Buena pregunta. Creo que he visto un Grimm. Es un presagio de muerte. No estoy a salvo, pero si no me ve, no me pasará nada, ¿no? Solo necesito una poción de invisibilidad. Sí, eso necesito. Lo siento, pero no me queda poción de invisibilidad. Te sugiero que busques un lugar seguro y que tengas mucho cuidado. ¿Un lugar seguro? Tener cuidado. Tiene sentido. ¿Seguro que no llevas...? No, pues nada. El Grimm, o lo que sea que haya predicho, no me alcance primero. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Comprendo. Acción. Rebelio. Por una taza de té de seda. La tarea está lista. ¡Ja!
¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Espeliales! ¡Leviosa! ¡Rebelio! Hermano mío trabaja en Gringotts. No hay dinero para pasarme todo el día tras una mesa. ¡Qué gusto tal! ¡He visto una espada así! Ahí va un seguidor menos, Ranrock. ¡Rebelio! Siempre he dicho que viajar abre la mente. Maravilla volver a verte. ¡Rebelio! He finalizado mis tareas, profesora. Bueno es saberlo. A la profesora Weasley también le alegrará. Le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo. Gracias, profesora. La profesora Hecate dijo que le había enseñado Levioso, así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado. El hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración y un grácil y sutil movimiento de varita. Veamos qué tal se le da. Si se ejecuta correctamente, podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tármica.
¡Bien hecho! Si quiere, puede practicar Wingardium Leviosa en el invernadero. He preparado un par de cajas en la siguiente sala. ¡Wingardium Leviosa! ¿Has nacido para esto? ¡Wingardium Leviosa! Profesora Garlic, ¿tiene un momento? Las plantas descansan, así que es buen momento. Me preguntaba, ¿qué le hizo querer enseñar herbología? ¡Oh, qué amable por preguntar! Siempre sentí afinidad por las plantas, así que esto es un sueño hecho realidad para mí. Tras graduarme, fue emocionante que me pidieran que sustituyera a mi antiguo profesor de herbología, que tuvo un pequeño accidente. Vaya. Qué pena por él, pero a usted le fue bien. La verdad es que nunca se preocupó realmente por las plantas. Y ellas lo sentían. Le sorprendería lo perceptivas que pueden ser. De todos modos, el problema comenzó el día que cortó un árbol vitalizante. Para su desgracia, sus hojas ocultaban un Bowtrackle. Como recordará, son esas maravillosas criaturas que parecen ramitas. La bestezuela atacó al profesor a los ojos con ferocidad. Imagino que fue aterrador. Y para el profesor, seguramente también. ¿Y entonces fue cuando se hizo profesora de herbología? Bueno, no. Tras 3 semanas en San Mungo, mi predecesor recuperó una pequeña parte de la visión. Insistió en regresar al invernadero. Menos de una semana después, arreó una patada, asegura que por accidente, a una col masticadora china. Y de vuelta a San Mungo. Yo diría que tuvo una racha de mala suerte. Bueno, me sentí fatal por él. Pero me atrevería a decir que sentí más simpatía por la col. Cuando salió del hospital, su indiferencia hacia las plantas se había transformado en total desprecio. Perdió la poca paciencia que le quedaba con una tentácula venenosa especialmente temperamental. Y bueno,
Su excedencia continúa hasta hoy. Me alegro de que las cosas salieran así y ahora sea usted la profesora de herbología. ¡Qué amable es! Adoro estos jardines y ayudar a mis alumnos a crecer. ¡Ah! Ha sido un placer. Que tenga un día maravilloso. Y recuerde, trate bien a sus árboles vitalizantes.